Mis amados con nacionales, les hablo el ingeniero José Contreras, presidente del Movimiento de Salvación Nacional MCN Venezuela, MCN Internacional, Humanista y Republicano. Hoy me dirijo de forma especial también porque es una semana de mucho movimiento, como lo diría al inicio de la misma, y dije que una semana donde siguen cayéndose las caretas de aquellos quienes juegan a la mentira, al engaño, al populismo, a la demagogia. Hacia una y, y, y se bufan de la y de, de forma engañosa, pero, pero horrible y vil, de la necesidad del pueblo venezolano. Porque al tratar de seguirle el juego al narcorrégimen, pues no es más que eso. Y no importarle lo que realmente padece este pueblo venezolano, a, a, a toda luz se da ello. Por eso, que por primera vez coincido con Luis Vicente León que siempre ha tenido posturas que no ha compartido, pero en esta sí, cuando él bien dijo que la oposición, es decir, esa clase de oposición que se fue a sentar allá en México, no tendrá, no tiene ninguna opción o oportunidad de poder sacar a Nicolás Maduro Moro de Miraflores. Y de verdad que sí, tiempo perdido allí, que el único que está ganando tiempo... Es la organización criminal transnacional que encabeza Nicolás Maduro Moro, es decir, esa corporación criminal que gana tiempo y sigue envolviendo en sus quehaceres. Y por otro lado, ven allí que la gente de la famosa MU. Su directivo renunciando, porque no hay acuerdos entre ellos mismos, las apetencias son personales, no les interesa nada al país y por eso buscan, definitivamente, que no se consigue nada con el tema de lo que se llama la mega fraude electoral del 21 de noviembre. Indiscutiblemente, eso es lo que van y es el camino del fracaso por, de ellos, indiscutiblemente. Mientras tanto, nosotros seguimos caminando en la, hacia la gran cumbre libertadora, donde estamos seguros nos vamos a poner de acuerdo hombres y mujeres valiosos de este país, amantes de la libertad y la justicia, que vamos a entonces a ejercer la nueva vocería internacional y, la, y, lógicamente, el impulso del nuevo liderazgo que urge en Venezuela ante tanta orfandad. Ya que aquí no hay líderes y unos que otros escasos dirigentes, y por eso es importante que desde la sociedad civil misma y de todas estas agrupaciones, movimientos políticos y sociales que estamos colocados del lado correcto de la historia, nos pongamos de acuerdo y definitivamente demos al traste a esa clase política cohabitante, capitulante y desde luego al narcorrégimen de Nicolás Maduro, que es el objetivo principal para sacarlo. Que viva la libertad, que viva la justicia. Que viva la acción judicial internacional libertadora para darle al traste definitivamente y Venezuela, que viva la libertad.